Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. A nombre de este gran equipo de TV Nicolaita, les transmito un saludo de parte de mis compañeros. Es el programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ya iniciamos con carácter universitario. Bien, pues es nuevamente nuestra máxima casa de estudios que se suma a la causa para recaudar los apoyos a través del centro de acopio y que se han sumado varias dependencias. Estuvimos en el CIAC y en el Centro Cultural Universitario recibiendo estas donaciones para posteriormente concentrarlo todo y esto va a ser trasladado ya a Morelos, a Puebla y al Estado de México. Necesitan nuevamente nuestra ayuda y así lo estamos haciendo todos los universitarios y la sociedad en general que se ha sumado de manera importante, de manera desinteresada, sobre todo para ayudar al que más necesita. Les agradecemos de manera importante a cada uno de ustedes que colaboraron, que ayudaron y sobre todo que cooperaron. En otro tema, les platico que ya hubo la sesión de Consejo Universitario y ya se designaron a los recipiendarios de la presea honoris causa. Se entregará el próximo mes de octubre. Ciencia, Arte y Humanidades fueron los criterios que la Comisión Especial para el Otorgamiento del Grado de Doctor Honoris Causa del Honorable Consejo Universitario de la Casa de Hidalgo tomó como base para dar el grado máximo en la Academia Nicolaita a 5 destacadas personalidades, cuyo galardón será otorgado en esta ocasión a Josefina Zoraida Vázquez, Diego Balader Ríos, Enrique H. Daza, Francisco Araiza Andrade y Robert Merton. En sesión cerrada de este cuerpo colegiado se determinó, en el marco del centenario de la Universidad Michoacana, condecorar a las personalidades que con su labor en distintas disciplinas han puesto en alto el nombre de la academia. Se acordó durante la sesión de consejo que la entrega de los doctorados honoris causa se dividirá en 2 sesiones, la primera a realizarse el 4 de octubre con la entrega de la condecoración a Diego Valadez Ríos y Enrique H. Daza, y la segunda el 9 de octubre para condecorar al resto de los galardonados, cuya ceremonia tendrá lugar en el Colegio de San Nicolás. El fortalecimiento de estudios de posgrado es uno de los retos más importantes para la educación y el desarrollo tecnológico en México. Con esta premisa se llevó a cabo el 31º Congreso Nacional de Posgrado y la Expo Posgrado, un éxito importante. Las universidades públicas en México, distribuidas en todas las entidades del país, tienen la capacidad de generación de conocimiento a través de tecnologías muy superiores a las que se hayan dado en cualquier época pasada, por lo cual el fortalecimiento de estudios de posgrado es uno de los retos más importantes para la educación y desarrollo tecnológico en México, afirmó el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, durante el acto inaugural del 31º Congreso Nacional de Posgrado, evento que inició con un minuto de silencio por las víctimas del sismo ocurrido este martes 19 de septiembre. El rector Nicolaita enfatizó la necesidad de la evaluación continua de los programas de posgrado en México para lograr su internacionalización. Las instituciones de educación superior nacional, explicó, han sabido trabajar en un proyecto común en torno al fortalecimiento de los estudios de posgrado con una visión de futuro para aminorar el déficit del país en investigadores que hoy se calcula en 70.000. Los estudios de posgrado son un semillero de bienes que necesita la sociedad mexicana para lograr su desarrollo. Allí se forman los líderes sociales que harán la diferencia, tomarán las decisiones innovadoras para avanzar hacia una sociedad con mejores niveles de vida, externó Serna González. El director del Programa Nacional de Posgrado de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Luis Ponce Ramírez, mencionó que hace 10 años el 50% de los becarios residían en la Ciudad de México. Hoy, el 80% están en el interior del país. Y hace 10 años, el CONACYT becó tan solo a 19.000 investigadores. Hoy son 60.000 y puede afirmarse que la totalidad de investigadores mexicanos, el 85%, han sido becarios por cursar un posgrado inscrito en el Programa Nacional de Calidad. Ponce Ramírez mencionó que hoy el reto del PNPC es lograr un trabajo interuniversitario para lograr una visión nacional de lo que debe ser un posgrado impartido en México, para lo cual se requiere la cooperación de universidades con mayores posibilidades en materia de infraestructura y conocimiento, con otras de menor alcance, de manera que se nivelen las oportunidades para cursar un posgrado de calidad en todo el país.
A la par, se inauguró en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo la Expo Posgrado 2017, evento que representa una excelente oportunidad para que nuestros estudiantes de los niveles superiores de licenciatura conozcan la oferta educativa del posgrado en México. En rueda de prensa se dio a conocer los detalles del encuentro de periodismo digital que organiza por una parte la Facultad de Letras y la Subsecretaría de Educación. El rector Medardo Serna González nos habló sobre este tema. Es el encuentro de periodismo digital, se va a llevar a cabo el 27 y 28 de septiembre del año en curso. Se va a realizar totalmente en el Centro Cultural Universitario, la entrada es gratuita. Vamos a tener un programa muy interesante porque nos acompañan personalidades muy destacadas en el ámbito del periodismo, tanto nacionales como internacionales. En este encuentro vamos a tener, entre otras actividades, talleres, hay 6 talleres, tenemos conferencias y tenemos también mesas de diálogo. Va a haber la posibilidad de interactuar directamente con los expertos en la materia. De manera muy importante, invitamos a los estudiantes de periodismo, de comunicación, a profesionales en ejercicio, también de periodismo, de comunicación. Es momento de hacer una pausa, es muy breve. Regresamos porque tenemos mucho más del acontecer Nicolaita en el programa de la Universidad Michoacana. Vamos a la entrevista y es Fernando Jaramillo que platica con el director del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra. Estamos hablando del doctor Víctor Hugo Garduño Monroy. Él nos explica de esta situación geológica que se está viviendo en nuestro país a consecuencia de los pasados terremotos. ¿En qué está trabajando la Casa de Hidalgo? Quiero decirles que él ahorita físicamente está en el estado de Morelos junto con unos estudiantes y una comitiva de la Universidad Michoacana. Vayamos a la entrevista. Efectivamente, Yareli, nos encontramos aquí en la entrevista en su programa Los Nicolaitas. Hoy nos visita en el estudio el doctor Víctor Hugo Garduño Monroy, quien es el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de nuestra máxima casa de estudios, y con él vamos a hablar acerca precisamente de estos fenómenos naturales que están aconteciendo en nuestro país y qué es lo que se debe de hacer o cómo está preparada la gente en México para poder afrontarlos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos aquí en un momento de crisis. Yo creo que una de las cosas más importantes pues, es recibir información adecuada y no que sea deformada a través de los medios informáticos. Doctor, que nos comente, ¿estamos viviendo alguna situación en especial en cuanto a la estructura geológica de nuestro país? ¿Esto es natural, este tipo de fenómenos que se están aconteciendo, como es este sismo que recientemente acaba de pasar y que devastó gran parte, una parte de la Ciudad de México? Este es un proceso natural. Nosotros debemos de reconocer que nuestro país es un país de volcanes, de sismos, y que fue creado a través de estos procesos. Lo que nos sucede a nosotros como hombres es que nuestra vida hombre es muy corta y la de la Tierra ha sido muy larga. Entonces, los fenómenos que ahora estamos apenas reconociendo son procesos que delinearon la morfología, la geología de la Tierra y que han ido evolucionando a través del tiempo. O sea, esto de los sismos no es un proceso
que se esté incrementando el día de hoy, sino son procesos actuales y que han sucedido en el pasado. O sea, es un proceso natural de la evolución de la Tierra. Doctor, coméntenos acerca de si hay algún conocimiento respecto por parte del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra sobre qué fue lo que pasó en esta ocasión, qué fue lo que aconteció en este sismo que recientemente sacudió nuestro país. Bueno, para ello voy a tratar de usar mis manos para ser un poquito más didáctico. O sea, supongamos que esta es la placa de Cocos y esta es la placa de Norteamérica. Nosotros vivimos en la de Norteamérica. La placa de Cocos se está hundiendo con esta disposición por adentro de la placa norteamericana. Y lo que sucedió en el sismo de Oaxaca es que el sismo se generó aquí, a muy poca profundidad, por así decirlo. Mientras que el de Tehuacán, el que acabamos de ver en Puebla, se generó hasta acá abajo. Entonces, esa es la diferencia entre un proceso y el otro. Pero lo que nos sucedió es que la distancia del epicentro en relación a la Ciudad de México, en el primero es muy importante y en el segundo ya fue muy corta. O sea, la onda sísmica las ondas sísmicas que llegaron a la Ciudad de México llegaron mucho más rápido que que las ondas que se generaron en el sismo de Oaxaca. Doctor, ¿estamos preparados para enfrentar este tipo de acontecimientos? Mucha gente habla de posibles sismos en el futuro que van a devastar de una manera mucho más catastrófica precisamente esta zona que viene desde Estados Unidos, esta falla que es la falla de San Andrés. Sin embargo, se han generado una serie de mitos. ¿Se pueden prevenir o no se pueden prevenir? ¿O cómo podemos estar alertas a este tipo de acontecimientos naturales? Bueno, la primera parte es muy esencial. Si la falla de San Andrés la tenemos nosotros aquí presente. No, son dos contextos muy diferentes. La falla de San Andrés es solo en California, en el Golfo de California y en Estados Unidos. Y nosotros acá estamos sujetos a tres grandes procesos que los voy a mencionar. Uno es la subducción de la placa de Cocos, que generó los dos sismos de los días anteriores. El otro son las fallas como la que tenemos aquí en Morelia, la falla La Paloma, que puede generar sismos muy importantes, o sea, pequeños, pero que la energía la recibimos al 100%, y sismos que pueden ser generados por actividad volcánica, como sucedió en el nacimiento del volcán Jorullo o en el volcán Paricutín en 1943. Entonces, estos tres son muy diferentes cada uno y cada uno tiene una repercusión diferente en la planificación del territorio o el cómo estamos decidiendo nosotros hacer el crecimiento de nuestras ciudades. ¿Qué es importante? Lo importante es que recibamos información, que no creamos en estas noticias catastróficas de que un megaterremoto, un megatsunami va a llegar, sino que hagamos caso mejor de la información científica, o sea, la que da el Servicio Sismológico Nacional, la que da el Servicio Geológico Mexicano, nuestro instituto, que tiene una materia gris bastante fuerte aquí en Morelia, y que nos apeguemos a esa información y no saturemos las redes con información que verdaderamente solo distorsiona el fenómeno y nos está espantando. Ahora, ¿estamos preparados sí o no para esto? Pues yo digo que no estamos preparados. O sea, lo que sucedió el día de ayer fue un ejemplo clarísimo de lo que no debemos hacer, que hagamos solamente un simulacro el día que estamos recordando el último desastre. Y yo les decía, cuando nosotros olvidamos el último desastre, el nuevo ya nos está tocando a la puerta. Yo creo que a nosotros el día de ayer fue un ejemplo de que no estamos preparados, estamos viendo cómo se está haciendo complejo el rescate de las personas porque no hay coordinación de autoridades. Esta parte la tenemos que hacer con simulacros más continuos, ¿no? O sea, prepararnos verdaderamente para un desastre. Doctor, algo muy importante que debemos hablar es acerca de la participación que puede tener una institución como la Universidad Michoacana en acontecimientos naturales de este tipo. Sabemos que usted estará en la Ciudad de México. ¿De qué manera la Universidad Michoacana de alguna forma estará participando en el estudio o de alguna manera en aportar algo como institución a las víctimas o al fenómeno como tal? Sí, yo creo que lo más importante es que nosotros nos demos cuenta que ha sido un gran desastre en la Ciudad de México, en el estado de Puebla, en Tlaxcala y Morelos, para este último sismo. Lo que nosotros debemos de contribuir pues es con la solidaridad, muchísima solidaridad ahorita con la Ciudad de México, con víveres, con todo lo que nos están solicitando, pero yo creo que las instituciones educativas debemos de contribuir con el conocimiento, o sea,
de tomar esto como una experiencia de cuáles fueron los efectos, levantarlos para que nosotros podamos decir qué es lo que sucede en cada una de las zonas. Yo creo que esto es muy importante para los estudios posteriores y para saber qué es lo que podría pasar en un sismo posterior. Yo me enfoco muchísimo a que si nosotros extraemos esta información, podemos predecir algunos escenarios futuros. Rápidamente, doctor, que nos comentara acerca de cuál es la situación en el caso específico de Morelia ante un sismo de esta naturaleza. ¿Realmente estamos en un área que puede generar este tipo de tragedias o la gente debe de estar tranquila? ¿O cuál es la situación que presenta Morelia respecto a este tipo de fenómenos naturales? Yo creo que el escenario de Morelia, ya lo hemos comentado en muchas publicaciones de nosotros, yo lo he reiterado con publicaciones de otros investigadores hacia Morelia, y todos coincidimos en que Morelia tiene la falla La Paloma, tiene la falla de la Central Camionera, la falla La Colina, y que son fallas geológicas que potencialmente nos pueden generar un sismo. Esto se ha demostrado muchísimo a través de publicaciones científicas. Pero, ¿qué debemos hacer? Yo creo que lo más importante que debemos hacer es informar a la población de nuestro escenario sísmico, pero también informar de qué es lo que debemos hacer en caso de un sismo. Por parte de las autoridades, yo creo que lo que debemos hacer es generar un reglamento de construcción muy estricto para que todas aquellas construcciones que se hagan no se hagan sin la aprobación de un estudio geológico y de un estudio de ingeniería sísmica. Si no hacemos estas cosas, pues no estamos haciendo lo correcto en la ciudad de Morelia y nuestros escenarios son potencialmente vulnerables a recibir un daño por sismos. Entonces, la información que nosotros debemos de dar a la población es que toda obra civil que se realice debe ser realizada con el escenario de que sabemos que somos potenciales a recibir un sismo importante, al menos de 6. Doctor, información muy interesante la que hoy nos ha venido a aportar. Muchísimas gracias por visitarnos aquí en los Nicolaitas. Estamos en un momento en donde efectivamente requerimos de información científica que aporte todo lo que se ha investigado, todo lo que se sigue investigando respecto a los sismos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amables por la invitación. Continuamos con más aquí en los Nicolaitas. Vamos a esta pausa, es muy breve, tenemos mucho que ofrecerle y muchas invitaciones. Lo esperamos. Esta semana de septiembre, la universidad, a través de sus diferentes dependencias, ha preparado una serie de eventos para que asista con toda su familia. El día 27, dentro del programa Nicolaitas en Concierto, se presenta el Cuarteto de Cuerdas en la Facultad de Enfermería a las 18 horas. La Facultad de Bellas Artes, en su proceso rumbo a la reacreditación de la licenciatura en música, el 27 de septiembre en la Sala Silvestre Revueltas, se presentará un concierto de guitarra a las 19 horas. La cita es en Guillermo Prieto número 97, en el centro de Morelia. Continúa abierta la exposición colectiva de arte plumario titulada Muralistas y Pintores Mexicanos, 40 obras de cuadros de clásicos artistas mexicanos del siglo XX. La cita es en el Centro Cultural Universitario. Dentro del programa La Ciencia en el Séptimo Arte 2017, ciclo de cine comentado en homenaje a Star Wars, el sábado 30 se proyectará Rogue One, una historia de Star Wars. Las citas en el Centro de Información de Arte y Cultura a las 10 horas. Recuerde que los boletos se entregan en la Coordinación de Investigación Científica, edificio C2 de Ciudad Universitaria, o puede comunicarse al teléfono 322-3500, extensión 4110. Lo invitamos como cada semana a disfrutar de las exposiciones del ex convento de Tiripetío, que continúa abierta, Destinos Alternos, una obra colectiva de grabado y pintura, donde participan 9 artistas plásticos.
Fragmentos de memoria de Óscar Daniel Chávez Hernández y Xirangua, una exposición del maestro Jerónimo Mateo. Los horarios de visita son de lunes a domingo, de 9 a 15 horas. Y así llegamos al final de esta agenda cultural. Les recuerdo que todos los eventos que realiza la Universidad Michoacana tienen entrada totalmente gratuita. Soy Yuri Servín, hasta la próxima Agenda Cultural. Daniel Calderón Loesa y Jonathan Rivera Zarco son egresados de la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Bien, pues ellos han logrado la medalla de bronce y mención honorífica respectivamente durante la pasada Olimpiada Iberoamericana de Biología. Esta se llevó a cabo en Portugal. Sin duda, dos de nuestros jóvenes talentosos, desde luego, de la Universidad Michoacana. La Casa de Hidalgo se convirtió en la anfitriona de la Muestra Regional de Teatro Región Centro Occidente. Aquí participan los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Es la titular de difusión cultural, la maestra Norma Lorena Gaona Farías, que nos da el mensaje y nos habla de esta cultura de la paz. En la Universidad Michoacana, en la sociedad michoacana, en el país, por supuesto, y en cada uno de los estados que forman parte de esta zona centro-occidente, cambiemos la cultura. Vayamos por una cultura de paz solamente a través de la educación. Llegamos a la sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Es Israel Hernández que nos habla cómo la ideología de la universidad fue cambiando, fue evolucionando y así inicia un liberalismo tradicional que se transforma en una lucha de clases. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. La Universidad Michoacana nació vinculada al positivismo filosófico, en el que encontraban acomodo las corrientes del liberalismo tradicional del siglo XIX. En Michoacán se habían librado las discusiones más enconadas entre liberales y conservadores. Baste recordar las polémicas de Melchor Ocampo con el clero y los hacendados. Por la evolución de los tiempos salieron liberales ortodoxos de la era terciaria, dispuestos a combatir a los católicos de Pedro el Ermitaño. Pero también ahí salieron los primeros socialistas con una confusa idea en que se mezclaba un cristianismo igualitario con un anticlericalismo irracional. La nueva generación comenzó a reafirmarse a la lucha de clases, al materialismo dialéctico, a las ideas de Marx y de Lenin, y a tomar como foro de esperanza la URSS. Hasta aquí nuestra sección del día de hoy. Hasta la próxima. Antes de poner punto final, siempre el agradecimiento. Gracias a todos ustedes por cooperar, por sumarse a las filas de la Universidad Michoacana en los centros de acopio. Desde la vez pasada del terremoto del 7 de septiembre, ahora el 19 de septiembre, se trabajó de manera importante, de manera decidida, encabezó desde luego que se fue físicamente a esta población, a Oaxaca, la maestra Norma Lorena. Ahora ya se envió todo lo que se requiere para Morelos, para Puebla también y desde luego para la Ciudad de México. Morelos necesita mucho apoyo, mucha ayuda. No dejen de apoyar, no dejen de dar. Muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo especial a Juan Luis Chávez Gutiérrez. Él nos sigue en nuestras redes sociales y siempre está muy atento y gracias por sus comentarios. Estamos en TV Nicolaita, en YouTube, en Twitter y en Facebook. A nombre de este equipo me despido. Yo soy Yareri Sánchez. Lo espero la próxima semana. Gracias.